Hola, ¿qué tal, Divanis? Bien, a continuación te voy a presentar el ilustrativo inmobiliaria número 008, correspondiente al manejo de la aplicación. Seguimos en el punto del contrato administración arriendo. Entonces vamos a ver la figura del recibo de caja. Empecemos. Bien, entonces una vez que estamos dentro, activamos el aplicativo, nos logueamos, escribimos la contraseña y bueno. Empezamos entonces con el recibo de caja. Vamos a hacer la figura que corresponde a pagarle al agente inmobiliario. Hay que tener presente que cuando se le paga al agente inmobiliario, pues hay que determinar la tarifa comisional que se le va a cancelar a él o a esta persona. Entonces vamos a pensar que de los 2 millones de pesos que se acaban de recoger o recolectar o recaudar producto del contrato de arriendo, se le va a dar una porción, una comisión a ese agente inmobiliario por esa gestión tramitada. Entonces vamos a pensar que se le da un 30%, un 30% de ese valor, 2 millones de pesos. Entonces el 30% estaríamos hablando de 600 mil pesos. ¿Sí? 600 mil pesos porque son 2 millones, el 10% son 20, son 2 millones, son 200 mil pesos, entonces multiplicado por 3, o sea, para que el 30 son 600 mil pesos. ¿Sí? Entonces vamos a generar el instrumento contable que tiene que ver con el recibo de caja. Cuando nosotros entramos al recibo de caja, como nos damos cuenta acá, está apareciendo el contador. En el momento en que estamos acá, nosotros si ponemos aquí barra espaciadora, aquí hacemos barra espaciadora y le damos un enter, vamos a provocar que se genere un aviso que dice no ingresó la fecha. Entonces, al darle un enter, nos va a sacar otro aviso donde nos da dos vías. O continuar haciendo el registro o simplemente cancelar, o sea, simplemente retirarnos de acá. Si yo le digo que salimos del proceso, diciéndole sí, pues él nos saca de inmediato. No provocó ningún avance en el registro, menos tampoco actualizó el contador. Entonces, si yo vuelvo a entrar, pues simplemente vuelve y aparece el número que en ese instante se estaba gestionando, que es el 7001. Bien, a continuación vamos entonces a escribir la fecha. Aquí se escribe día, mes y año. Entonces vamos a escribir la fecha, digamos, por ejemplo, en este caso vamos a pensar día 19 de marzo del 2018. Cuando le damos un enter, él inmediatamente va a rebotar en este cuadro lista que tenemos acá a la derecha, donde nos proporciona tres cosas para poder elegir. Agente, proveedor o tercero. Como nosotros lo que vamos a hacer es pagarle la comisión al agente, entonces vamos a activar al agente. En ese momento vamos a ver cómo en la izquierda aparece un ítem que dice 1, pagado a y el NID. Nótese que cuando se activa la persona determinada, bien sea el agente, bien sea el proveedor, bien sea el tercero, siempre va a aparecer en la izquierda el elemento presente con función al que estoy eligiendo en la derecha. Como en este caso estoy eligiendo agente, entonces está trayendo consigo un cuadro combinado en el cual cuando se abre, pues simplemente vamos a ver ahí el nombre de nuestro agente, ¿sí? Entonces lo elegimos y en ese instante aparece el nombre del agente junto con su documento de identidad número. Entonces, como ya tal acá, ¿sí? Si uno le da un enter, inmediatamente él activa el control o
o el cuadro de edición, valor pago. Entonces, ¿qué valor vamos a pagarle ahí? 600 mil pesos. Le damos un enter, ¿sí? En ese momento, acá, aquí en el total deducido le ponemos un cero. Ah, espérate un momentico. Entonces, acá le ponemos 600 mil pesos también. Y acá en el concepto, entonces vamos a ponerle pago, ahí le ponemos pago, gestión, pago, gestión, comisión por arriendo. Y pues obviamente le ponemos el apartamento tal, con la dirección tal, etcétera, ¿sí? Vamos a poner aquí 201. Y si queremos agregarle más detalles, pues se lo colocamos. ¿Listo? Bueno, en ese momento, ¿qué hacemos acá? Si vamos a hacer deducciones, entonces pasaríamos a este cuadro, ¿no es cierto? Aquí le damos un enter. Si hiciéramos deducciones, pasamos al detalle de las deducciones. Si tenemos deducciones, ¿qué hacer? Retenciones en la fuente, en fin, ¿sí? Por ejemplo, si digamos yo voy acá a generar alguna retención, entonces aquí le digo al y flecha abajo. Entonces, observe que aquí hay retención, ahí que hay otro concepto. Digamos que retención es la fuente. Entonces le damos un enter. Vamos a pensar que la retención en la fuente es el 3%. O sea, estamos hablando de 3%, estamos hablando de 6 mil, de 18 mil pesos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, observe que en las deducciones acá, el total deducido ya tenemos el valor aquí. ¿Sí? Vamos a salir de aquí con control y tecla tabulador. Entonces, inmediatamente va a caer acá en la suma, pero acá en el valor a pagar, ahí ya aparece la cifra. Cuando yo le digo clic, clic, ya aparece la cifra contabilizada, ¿no? Que es 582 mil. Y acá simplemente anotamos 582 mil pesos moneda corriente, ¿sí? MCTE. Bueno, entonces ahí tenemos 582 mil pesos moneda corriente. Tenemos el deducido, que es la retención en la fuente. Si hay más cosas que decirlas, pues las anotamos allá en ese cuadrito. Una vez que ya tenemos el precio ahí estipulado, entonces le damos un enter, se entiende que eso lo vamos a pagar en efectivo. Entonces, barra espaciadora. Nótese que acá en este espacio aparece una linecita medio blanca aquí. Entonces, quiere decir que está ubicado en este instante el puntero acá. ¿Sí? Así que si yo le digo barra espaciadora, desmarca, barra espaciadora marca. Bueno, entonces le doy un enter, no hay que estipular cheque. Si hay que estipular cheque, pues se anota el cheque y el banco. Si no es ni cheque ni banco, sino banco y transferencia, entonces banco y la transferencia. Cuando terminamos acá, internamente el recibo de caja ya está procesando la persona que lo elaboró, que en este caso sería todo el tiempo el asistente, ¿de acuerdo? Entonces acá, simplemente terminando este recibo de caja, le damos aquí guardar registro. En ese momento dice, su recibo de caja se guardó exitosamente, luego puede imprimir o enviar por correo. Entonces le voy a aceptar. Ahí ya actualizó el contador y quedaron grabadas las cosas en la tabla que le corresponde a recibo de caja. Si quiero imprimir este recibo de caja, le digo imprimir registro. Entonces, en ese momento, como nos damos cuenta acá, aparece el recibo de caja con los detalles, todo esto. La persona que se le está pagando con su identificación, el valor en letras, el valor en números, el concepto, la retención, quién lo elaboró. Entonces, acá en donde dice elaborado, no aparece en ese momento nada. O sea, eso ya es una cosa que se puede hacer a mano. Bueno, entonces, una vez que ya tenemos esto así, hacemos un clic derecho. Si tenemos que imprimirlo, se imprime. Si no, enviar por correo o simplemente exportar a PDF. Bueno, cualquiera de las tres opciones se pueden realizar. En el evento, si nosotros vamos a mirar la consulta de ese recibo de caja, ahí vamos a poder apreciar el recibo de caja. Ahí está estipulado con los detalles correspondientes.
Si ne necesitamos hacer una actualización, entonces vamos aquí a actualizar, recibo de caja y simplemente cargamos el numerito acá y ahí aparecen todos los detalles. Si necesitamos anular, entonces acá vamos a anular y ahí le decimos recibo de caja y ahí simplemente vamos y buscamos el recibo de caja que se pretende anular, ¿sí? Y si queremos listar, entonces acá podemos listar. Entonces acá dice informe recibos de caja, podemos listar los recibos de caja que actualmente se han hecho. Ahí está. O podemos listar por periodo, de tal fecha a tal fecha. Ejemplo, vamos a poner acá del 1 de febrero del 2018 a, por ejemplo, al día de hoy, 19/02/2018. Y al darle un enter, pues ahí nos va a salir respectivamente la información. Aquí vamos a darnos cuenta que no sale nada. ¿Por qué? Porque yo procesé fue 1 de marzo. ¿Ve? Vamos a salir acá y vamos a volver a repetir la operación para que simplemente nos demos cuenta. Aquí, entonces vamos a listar, por ejemplo, del 1 de marzo del 2018 al 19 de marzo del 2018, y ahí sí ya nos tienes que salir el dato. Mira, ahí está. Clic derecho y cerrar. Bueno, entonces, una vez que nosotros tenemos procesado el recibo de caja, entonces vamos a remitirnos a contratos, vamos a remitirnos a la novedad, y en el contrato vamos a buscarlo y simplemente vamos a estipular la novedad ahí. Entonces, ahí le decimos que el día 19 de marzo del 2018 se gestionó un pago bajo el recibo de caja número 7001 al agente comisión. Si uno quiere, le pone pues el 30%, ¿sí? De 2 millones, de 2 millones, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué valor se pagó? Valor. Ah, bueno, de 2 millones no más, ahí está. Entonces, de esta manera, si uno quiere echar un vistazo al recibo de caja, pues simplemente va y se remite al 7001 y lo mira, y ahí uno ya conoce el detalle de todo. Y si necesita sacar una impresión, ahí está. Entonces, la idea es que cuando estamos trabajando el contrato, podamos manejar todos los instrumentos contables y luego reportar todas las respectivas novedades. Es esta la manera como uno trabaja esta información. Ahora, cuando ya, digamos, han pasado tantas cosas con ese contrato, entonces vamos a tener un sumario de novedades del contrato. Ahí vamos dándonos cuenta todo lo que va pasando con el contrato, cuando se empezó, cuando se hizo la cuenta de cobro, cuando se pagó el recibo de caja, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ahí vamos mirando detenidamente. ¿Sí? Detenidamente. Si acá, por ejemplo, en este momento nosotros vamos a decirle, oiga, ordene acá del más reciente al más antiguo. Entonces podemos hacerlo así, ¿no es cierto? De lo más reciente a lo más antiguo. Entonces ahí podemos darnos cuenta, por ejemplo, aquí inicia contrato de administración, radican documentos, inicia contrato de arrendamiento, se genera cuenta de cobro, comprobante de ingreso número tal, se practica retención de la fuente para lo que es el recibo del dinero de parte del arrendatario, se paga bajo el comprobante de ingreso número tal, la cuota de administración, se le pagó al propietario. Se le pagó bajo recibo de caja 7001 al agente. Es decir, estamos dándole todo el detalle al contrato. Eso es lo que necesitamos nosotros hacer. ¿Por qué? Porque en una visita que practique las autoridades competentes de la Administración de Impuestos Nacionales, oye bien, Territorio Nacional Colombiano, tenemos un soporte completo para que las autoridades competentes puedan darse en cuenta que el seguimiento se está haciendo correctamente. Entonces, todo vale en que la persona, seas tú o cualquier persona que tú destines elegir para hacer este trabajo, lo importante, acá, mire, vamos aquí a hacer un clic en el contrato, ¿no? Lo importante es que la persona que gestione este aplicativo
tenga presente toda la ruta, todo el flujo de información, todo el procedimiento que hay que llevar. Había una amiga que decía que todo esto se encuentra altamente parametrizado y no se equivoca, porque todo esto está altamente parametrizado, de tal manera que es vital y de mucha importancia que se agreguen las cosas en el orden que se están pidiendo. Si nosotros omitimos la entrada de las personas, si nosotros omitimos la entrada de los contratos, si omitimos la entrada del contrato de administración, si omitimos la entrada del contrato de arrendamiento, si omitimos la propiedad, si omitimos un poco de cosas, hacemos por hacer recibos de caja, comprobantes de ingreso, cuentas de cobro, comprobantes de ingreso, por hacer, sin justificar cada cosa, esto no resulta, digamos, aplicable, ni efectivo, ni óptimo en nada. ¿Ve? Simplemente así de ya, así de esa manera llana. Entonces, recomendación, todos los datos hay que incluirlos. ¿Para qué? Para que en el momento de los cruces la información esté prestante para poderla hacer y realmente sea una óptima herramienta para ayudar al usuario. Una óptima herramienta que permita tener un firme control de lo que se está haciendo con el contrato, porque esta es la historia del contrato. Aquí es donde uno sabe qué está realmente pasando con el contrato. No hay manera de que se pierda uno, no hay manera de que de pronto uno diga, hombre, sí le pagamos, no le pagamos, le hicimos la cuenta de cobro, si recibimos la plata o no. No, estamos aquí dándole todo el detalle. Pero lamentablemente, si nosotros empezamos a omitir por destinos de pereza, ¿sí? O por detectos de pereza, amiga o amigo, no estamos haciendo con esto nada. Y si invirtieron dinero en esto, fue perdido. Porque si uno invierte dinero en esto, es para simplemente seguir al pie de la letra las recomendaciones. Hagamos de cuenta que usted es el paciente y yo soy la doctora. Usted es el paciente que se acerca a mi consultorio a contarme todo lo que está pasando de sus problemas y yo soy la doctora que le voy a dar a usted una receta, le voy a dar una solución justamente alta que le va a servir mucho. Pienso que usted como paciente tiene que seguir al pie de la letra todas las indicaciones que yo a usted le dé. Pero si yo le doy las indicaciones y usted las obvia, pues nunca va usted a curarse del mal. Así pasa en sistemas. Si nosotros estamos todo el tiempo obviando, omitiendo, no haciendo lo que un programador ha hecho, un programador muchas veces tiene el corazón abierto para darle mucho a la gente y ayudarle a la gente, pero lastimosamente a veces los otros no están para eso. Lastimosamente, del otro lado la gente como que no quiere aportar igual, como que quieren esquivar, como que no quieren seguir al detalle las indicaciones que el desarrollador les está indicando. Si el indicador lo está haciendo así, es porque así debe ser, ¿sí? Si no, ¿para qué nos contratan? Entonces, es muy importante que estas cosas no se obvien. El fruto de esto es interesante y el resultado final de esto es muy demasiado interesante cuando las cosas se hacen como se piden por parte del ingeniero de sistemas de turno o desarrollador en turno o simplemente programador en turno o tecnólogo en sistemas en turno o técnico en sistemas en turno o el empirista que esté ahí en turno. Cualquiera de esas figuras, lo importante aquí es hacer las cosas como se están solicitando. Bueno, entonces acá vamos a guardar la información. Aquí ya tenemos todos los datos ahí a la vista. Vamos a salir de acá. Entonces, como tal, ahí tenemos toda la información con respecto a la parte que tiene que ver con el contrato de arrendamiento. Entonces, cuando ya un contrato ha tenido ya cualquier cantidad de ejercicio, se han aplicado ya tantos meses y todo esto, entonces, en el momento en que el contrato se vaya a terminar, entonces tiene que la persona obviamente venir a la novedad y tiene que estipular allá que el contrato se termina o que el contrato se prorroga o que el contrato provoca un otro sí.
Y listo, todo se le hace ahí. O sea, no importa cuántos ítems lleve cada contrato. Lo importante es que cada contrato tenga historia. Eso es lo importante. Un control, un seguimiento para llevar bien la cuentica de todo lo que vamos haciendo, de todo lo que está pasando. Bueno, entonces, ahí ya con esto prácticamente ahí terminamos toda la figura del contrato de administración y arrendamiento. Cierro aquí este video para comenzar uno nuevo y hablar de otro tema, o sea, de otro contrato, que en este caso sería el de la promesa compraventa. Hola, ¿qué tal, amiga? Recibe a todos un cordial saludo. Bien, vamos a empezar entonces con el desarrollo, emisión, conducción y locución de este video cuyo título es Ilustrativo Inmobiliaria Manejo número 009. ¿Listo? Bueno, entonces empezamos. Vamos a hablar de el contrato promesa de compra-venta. Entonces acá vamos a loguearnos. Entonces, bien, empezamos. Bueno, lo primero, cuando se va a elaborar el contrato promesa compra-venta, la primera cosa que tenemos que gestionar es hacer la inclusión de las personas. En el caso de un contrato promesa compra-venta, estamos hablando de vender una propiedad. Entonces, se puede presentar en la figura del contrato que no solamente haya una sola persona actuando como vendedor, pueden haber dos y hasta tres personas actuando como vendedor y otras dos o una actuando como comprador. Entonces, a esto les damos unos nombres: promitente vendedor y promitente comprador. Entonces, para el caso del promitente vendedor, que es el que tiene la propiedad, entonces gestionamos la entrada. Entonces vamos a empezar así. Personas, damos de alta, vamos a inventarnos un nombre acá. Entonces vamos a escribir la fecha de registro de la fecha del día de hoy. Entonces, un ejemplo, 19 de febrero del 2018. Enter, aquí le decimos que no para poder continuar. Entonces vamos a tomar un nombre. Entonces vamos a poner, por ejemplo, aquí Bedoya Carrillo Juan Andrés. Juan Andrés. Entonces, celular 311-785-4125. Listo. Si tiene fijo, pues lo anotamos. Si no, simplemente le damos en blanco. Le damos un enter. Dirección de esta persona. Entonces vamos a poner Bedoya Carrillo arroba gmail.com. Apenas terminamos ahí, entonces, ¿para dónde vamos a irnos? Para el propietario. Acá donde dice propietario arrendador. O sea, este mismo botón es para poder ahí meter el promitente vendedor. Entonces le hacemos un clic. Entonces, como se dan cuenta, aquí aparece la palabra vendedor. Bueno, aparece aquí inmediatamente el ID, ¿no? Entonces le damos un enter, escribimos acá el documento de identidad, número tal, entonces vamos a poner 45987654. ¿Listo? Agente que está encomendado haciendo la gestión. Entonces vamos a decir aquí que es García Sandra. Y el banco es la cuenta bancaria de ese propietario. Entonces vamos a decir que la cuenta bancaria de ese señor es Bancolombia, que es una cuenta de ahorros y el número es el 4536 raya 12345 raya 888 y 1. Bueno, le damos un enter. Fecha en que cumple años esa persona. Vamos a decir que cumple el día 04 raya del día 11 raya del año 1985. Una vez tenemos terminado eso, entonces le decimos guardar el registro. Entonces ahí hemos guardado el nombre del promitente vendedor 1. Si hay un promitente vendedor 2, pues vamos a agregar otro propietario. Cerramos acá y vamos a agregar otro promitente vendedor.
Listo, entonces vamos a decirle acá dar de alta. Bueno, entonces vuelve y juega. 19.02.2018. Enter. Le decimos acá que no. Entonces, nombre. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerle aquí, por ejemplo, Guzmán Malo Paola. Paola Andrea. ¿Listo? Enter. Entonces ponemos un número de celular. 316 312 63 41. El email. Entonces, Guzmán Malo @gmail.com. Y después clic en propietario porque es el otro promitente vendedor. Entonces ahí dice vendedor, está el NIL, le damos un enter, vamos a escribir el documento de identidad número. Entonces, vamos a poner el número 32785963. ¿Listo? Agente, aquí F4. Listo, ya elegimos acá banco. Entonces ahí le decimos F4, vamos a buscar Bancolombia. Listo. Ahorros, número de cuenta 4536-12345-8881. Enter. Y acá en donde dice la fecha de cumpleaños le vamos a poner el 25-05-1994. Entonces guardamos. Entonces hasta aquí que tenemos dos promitentes vendedores. Ahora lo que vamos a hacer es meter los promitentes compradores. Entonces vamos a pensar que promitente comprador es solamente uno. Entonces vamos a decirle dar alta. Entonces anotamos 19.02.2018. Enter. Y decimos que no. Entonces el nombre. Vamos a poner aquí, por ejemplo, Yepes. Pérez. María Alexandra. Enter. Celular 318-411-5232. Enter. Enter. Entonces, correo electrónico de esta persona. Entonces, Yepes Pérez María @gmail.com. Entonces, como ella es un comprador, entonces acá le decimos comprador. Ahí dice comprador, está el NIE, le damos acá un enter. Vamos a anotar el documento de identidad número. Entonces, vamos a poner que este es el número 41693825. Enter. ¿Cuándo cumple años? El 17 de abril de 1974. Enter. ¿Qué agente lo atendió? Sandra García. Bueno, cuenta de este comprador. Si queremos, se lo anotamos. Si no, no se lo anotamos. Si hay que anotar, vale la pena mejor hacerlo, ¿no? La cuenta de ese comprador, tipo de cuenta bancaria, ahorro, número de cuenta, entonces 4536-00000-7771 y se guarda ese comprador. Entonces, démonos cuenta que ya tenemos dos promitentes vendedores y un promitente comprador. Paso que sigue, empezar aquí por revisar la propiedad. Entonces vamos a mirar la propiedad. Entonces vamos a ingresar la propiedad. Entonces al ingresar la propiedad, a ver, digámosle acá que desea salir, digámosle que sí. Salimos. Otra vez acá. Bueno, entonces acá. Vamos a entrar entonces en la fecha 19
02-2018. Le damos un enter, le decimos que no para poder continuar. Entonces, identificación de propietario. Como tal, aquí tenemos dos propietarios, ¿no? A Bedoya y Guzmán. Podemos elegir el primero o el segundo, entonces vamos a elegir a Bedoya. ¿Sí? Tipo de propiedad, un apartamento. ¿Qué negocio califica? Entonces, promesa, compra-venta. ¿Cuál es el banco? Entonces, ya por ejemplo, aquí en este caso, banco, cuenta bancaria del administrador, nombre del administrador, todo eso pasamos en blanco. ¿Sí? La fecha de pago la pasamos también en blanco. El publicado también lo pasamos en blanco. Y acá viene entonces describir la propiedad en cuanto a la matrícula inmobiliaria. Entonces le ponemos 50C, mayúscula, raya, 178. 541. Y entonces después viene a hacerse ya el proceso del control ficha activando las páginas respectivamente, no todos los datos que están acá. Entonces, dato geográfico. Entonces, departamento, Bolívar. La ciudad, Cartagena. Vamos a la dirección. Entonces allá le ponemos, por ejemplo, conjunto Anita, número 13345, enter, apartamento 503, bloque, torre, vamos a poner la torre 1, ¿cómo llama el apartamento? Entonces le vamos a poner Sesco, Sesco. Seco, así, vamos a ponerle seco, bueno, enter. Entonces, acá vamos a pasar a la siguiente, que es el dato catastral. Entonces, llenamos el valor. Entonces, valor del inmueble, entonces vamos a decirle que cuesta 450 millones. 1, 2, 3, enter. ¿Qué área privada tiene? Entonces, 00, vamos a ponerle acá 152, enter. Estrato, si queremos se lo anotamos, si no, simplemente lo dejamos así. Área construida, la misma, 00152. En donde dice etapa construcción y donde dice tiempo de construcción, no hay necesidad de llenarlo. Entonces pasamos a espacio del inmueble y describimos la propiedad. Entonces que tiene, tiene tres habitaciones, incluye un baño, tiene sala comedor, la cocina es semi-integral. Bueno, no más. Entonces, ahora aquí vamos a lo que es el equipamiento. Entonces, acá es un apartamento con disponibilidad para niños. No tiene balcón, no tiene cuarto, tiene lavandería, tiene depósito, tiene chimenea. Baño no tiene, amoblado no lo está, turco no lo está y vista panorámica tampoco. Entonces vamos para la zona deportiva. Entonces, zona de squash, gimnasio y piscina. Vamos para la siguiente, zona social. Entonces, acceso a discapacitados, vía secundaria, zonas verdes, zona comunal, zona para niños, terraza, barbecue. Vamos para el siguiente, zona parqueo. Entonces, parqueaderos, 1, clase de parqueadero, entonces acá F4 tenemos que es interno, vamos a poner la I. Parqueadero con visitantes, comunal, con bicicletas y que tiene motos. Vamos para la seguridad. Entonces, vigilancia, 24 horas del día. Listo, con citófono. Vamos para el siguiente, servicios públicos. Bueno, entonces ahí llegamos y grabamos la información. Lo mismo, si tenemos que referir en este momento garajes, lo hacemos, si no, simplemente lo dejamos así. Bueno, cerramos el registro. Vamos a observar en propiedades a través de listar, o de consultas, perdón, acá. Entonces, obsérvese que ya tenemos dos registros acá de propiedades, ¿no? La segunda es porque aquí va a haber una promesa de compra-venta. Bueno, entonces, ya tengo la propiedad. Ahora lo que me falta es hacer el contrato. Entonces vamos a hacer el contrato. Vamos a iniciar acá el contrato.
Entonces, el contrato acá es el 2002. Entonces, la fecha es la fecha en que yo empiezo a hacer la minuta. Vamos a pensar que la minuta la hicimos el día 19 de febrero del 2018. Enter. Le decimos acá que no, para continuar. Entonces, tiempo se pasa porque aquí no vamos a trabajar tiempo. ¿Listo? Entonces, clase de contrato. Ahí le decimos que es una compraventa. Destino, es de vivienda. Representante legal no lo hay, ni tampoco el inmueble. F4. Entonces ahí al señor Bedoya. Propiedad. Es un apartamento. ¿Listo? Entonces, una vez que elegimos eso, entonces, ¿para dónde vamos a ir? A la compraventa. Entonces, nótese que acá la compraventa no hay nada de administración, nada, es un solo contrato, una sola figura. Entonces, acá tiene compraventa y de contrato número tal. Entonces, aquí dice promitente vendedor 1. Abrimos el F4 y elegimos a Bedoya. Promitente vendedor 2. Abrimos y elegimos a Guzmán. Promitente comprador y elegimos a Yepes. Promitente comprador 2 no lo hay porque pues aquí, por ejemplo, está el mismo, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces le damos un enter. El intermediario, en este caso, la inmobiliaria. El valor del inmueble. Entonces, ¿cuánto es el valor del inmueble? 450 millones de pesos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cuando activamos un enter, ya automáticamente sale el valor de la comisión que la inmobiliaria se va a ganar, que en este caso son 3.500.000 pesos, que corresponde al 3% de ese valor, 450.000 pesos. Ahí termina nuestro contrato de compra-venta. Se guarda el registro. Y salimos de acá. Entonces, como nos damos cuenta, ya aquí tenemos ya entrado esa parte de la compra-venta. Entonces, si tenemos que anexar documentos, ¿listo? Anexamos respectivamente los documentos, ¿no? Entonces, como ya tenemos la compraventa, entonces venimos acá a este punto. Entonces, acá dice ingresar datos del vendedor, ingresar datos del comprador. Si vamos a ingresar datos del vendedor, se refiere a que adicionalmente hay datos del vendedor como dirección, teléfono. Entonces, acá donde dice ingresar datos del vendedor, le damos un clic. Entonces, aquí nótese que aparece tanto el vendedor 1 como el vendedor 2. Entonces, en el vendedor 1 hacemos un clic y nos aparece ya aquí el código del vendedor y el número del contrato. ¿Sí lo ven? Ahí está. Entonces, paramos acá, ahí le damos un enter, otro enter y cae inmediatamente en el tablero que dice detalle en los datos del vendedor. Entonces, acá, al darle un enter, obsérvese que ya aparece prendido el ID de vendedor y el contrato. Entonces, en la dirección solamente es poner la dirección de esa persona, de Bedoya. Entonces, vamos a decir que está viviendo en la calle 5, número 5520, ¿sí? Apartamento 302. Enter, enter, celular. Entonces, le ponemos un celular, pues el celular que habíamos puesto allá, ¿sí? 312. Ahora, si allá pues, se puso un celular y él tiene adicionalmente otro, pues le ponemos ese. Entonces, 968 y 2511. Listo. No hay ningún dato más, entonces simplemente guardamos datos de ese vendedor. Vamos para el vendedor 2. Entonces, acá están 1, 2, ¿sí? Ahí está. Entonces acá le ponemos que el vendedor 2 es la esposa. Entonces ahí le ponemos calle 5, número 5520, apartamento 302. Enter, enter y el número celular. Entonces 319-412-5263. Y enter. Entonces guardamos el registro. Entonces obsérvese que ya los datos del vendedor 1 y 2 están inscritos. Ahora salimos de acá y vamos a meter los datos del comprador. La misma historia. Entonces aquí solamente hay un comprador. Entonces aquí aparece el ID y el contrato. Entonces enter, enter y allá entramos ya. Ahí se ve ya el ID del comprador y el contrato. Entonces escribimos la dirección de ese comprador. Entonces vamos a poner que está viviendo en la avenida
en la avenida Díaz, por ejemplo, número 2510, por ejemplo. ¿Listo? Enter, enter. Un celular es 313-654-1515. Y enter. Guardamos el registro. No hay nada más. Entonces simplemente salimos. Si queremos consultar este contrato, aquí le damos en consultar. Entonces ahí en consultar el contrato promesa de compraventa, vamos a mirar acá. Está solamente este. Entonces ahí aparecen todos los datos, ¿sí? De la persona como tal. Ok. Ahí está. Entonces aparecen todos los datos del promitente vendedor, ahí está. Si quisiéramos aquí saber el promitente 2, ahí está. Y listo. Cada vez que yo haga aquí un clic, aparece inmediatamente el nombre acá. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la manera, pues, de conocer esa parte. Ahora, si queremos nosotros con este contrato promesa de compraventa, queramos saber el valor comisión y total promesa de compraventa, hacemos un clic acá y ahí aparece. Contrato, ¿sí? Ahí dice 2002, de la fecha, promitente vendedor 1, promitente vendedor 2, promitente comprador 1, promitente comprador 2 y el valor de la comisión que se ganó la inmobiliaria. ¿Ok? Si queremos saber, por ejemplo, total promesas por periodo, entonces digamos que va del 1 de febrero del 2018 al 20 de febrero del 2018. Al darle un enter, ahí aparece exactamente la fecha, el contrato del promitente vendedor 1 con su nombre y el valor del inmueble, y acá aparece la cantidad. Es decir, en la misma medida en que vamos metiendo todas las promesas de compraventa, vamos a ir rápidamente conociendo cuánto hemos recaudado en dinero por compraventa de propiedades y asimismo también las comisiones. ¿Ve? Bueno, entonces ahí está esa parte. Y si queremos saber por agente, entonces, por ejemplo, en este caso, Sandra, entonces, ¿de qué fecha? Del 1 de febrero del 2018 al 20 de febrero del 2018. Al darle un enter, inmediatamente nos aparece acá, por ejemplo, los datos del agente inmobiliario, cuánto se gestionó. ¿Listo? Todo está ahí. Ok. Bueno. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos para actualizar. Ahí están todos los datos. Ahí podemos observar todos los datos del promitente vendedor y del promitente comprador. Entonces aquí tenemos dos y acá tenemos uno. Si quisiéramos aquí, en este punto, dice actualizar datos y actualizar datos del comprador, por ejemplo. Ahí podemos ver el comprador está, entonces podemos actualizar los datos respectivamente. Aquí queremos saber quién es el agente, etcétera. Bueno. Ok, bueno, creo que qué más sería acá. Bueno. Bien, entonces acá, como tal, novedades para ese contrato, promesa de venta, no lo hay. Pero si quieren que lo coloquemos, eso ya tendrá un valor. Pero eso ya lo estimará la persona que esté manejando el aplicativo, si quiere que se coloque o no. Ahí va, es interesante. Pero por lo menos acá, pues a nivel de la compraventa, pues esos son todos los detalles que tiene. Entonces podemos acá listar también. Ahí está, listamos. Acá, por ejemplo, podemos dar baja del contrato, entonces solamente es elegir el contrato, aparece 2002, el código del propietario y el comprador, ¿listo? Bueno, entonces ahí pues prácticamente no sería más. Cuando nosotros estamos haciendo las novedades, por ejemplo, si una persona dice, ah, yo me voy a ir a las novedades, por ejemplo, en las novedades solamente aparecen los contratos administración arriendo. No aparecen los de promesa compraventa. Promesa compraventa no aparece. Entonces, si quisiéramos tener algo muy similar en cuanto a promesa compraventa, parecido como es el de administración y arriendo, se puede hacer.
pero eso ya tiene un costo adicional. ¿Cuánto es el costo adicional de eso? 400 mil pesos. Bueno, entonces ahí está. Entonces, el más importante que sí tiene sus novedades es el contrato de administración arriendo. ¿Listo? Bueno, entonces ahí ya pudimos ver todo el proceso como tal. Entonces salimos de acá. En cuanto a propietarios, pues acá en las consultas vamos a observar que están todos, ¿no es cierto? Ahí está Bedoya, está Guzmán, ¿sí? Ahí está. Y ahí está el contrato de él. Y acá está. Este no tiene nada porque realmente todo el dato se amarró fue a Bedoya, ¿sí? Se amarró fue a Bedoya. Ok, bueno, entonces salimos de acá y salimos luego de acá. Bueno, no, entonces no es más acá, entonces cerramos aquí. Ah, en cuanto a la contabilidad, en sí el comprobante de ingreso trabaja con respecto al propietario, ¿sí? Propietario. Entonces, aquí en este caso, la cuestión acá es cómo manejar el comprobante de ingreso a nivel de un tercero. Comprobante de ingreso a nivel de un tercero. Pero eso lo vamos a ver en el próximo video. Buenos días, amiga Divanis. Bien, vamos a empezar con el ilustrativo inmobiliaria número 010 en cuanto a la parte del manejo. Vamos a hablar de el contrato de corretaje. Entonces, empecemos. Bueno, entonces entramos al aplicativo. Bien, iniciamos la labor, nos vamos a loguear. Entonces, bien, cuando empezamos una acción de contrato corretaje, en esta intervienen los promitentes arrendadores y por el otro lado están los arrendatarios. ¿Listo? Entonces, el promitente arrendador, bueno, es el mismo propietario también. ¿De acuerdo? El dueño del inmueble. El corretaje solamente es una figura que se establece para tomar la acción de búsqueda del arrendatario perfecto que va a hacer todo el proceso de, digamos, de estar en esa propiedad, pero de aquí en adelante, quién va a cobrar, quién hará la cuenta de cobro, quién hará el comprobante de ingreso, el comprobante de egreso, todos esos detalles, pues será el mismo arrendador. Es decir, ya se zafa de ahí el ente inmobiliario. Y pues exclusivamente ya es el propietario. O sea que en este caso, ¿cómo es la figura de este servicio que presta la inmobiliaria? Simplemente conseguir la persona indicada, hacer los papeleos respectivos de los seguros y toda esa cosa. Y una vez que ya esté todo oficialmente establecido, entonces el primer canon de arrendamiento es para la inmobiliaria. No hay cobro de porcentajes ni nada de eso, porque aquí no va a suceder un periodo de un año ni nada de eso, porque esto aquí es una cosa que simplemente va a ser como superficial, es decir, se consigue el indicado arrendatario, se le piden sus papeles, se efectúa el estudio para que le den el seguro de arrendamiento, y una vez toda esa figura esté lista, se hace el contrato. Inmediatamente se establece ya esa conexión entre el arrendatario y el arrendador. Y ya para el segundo mes sale completamente de la acción la inmobiliaria. Y de ahí para allá, quien asume todos los riesgos, consecuencias y eso es el arrendador. Ese es el corretaje. Entonces vamos a empezar a mirar cómo se trabaja. Entonces lo primero, creamos la persona. Entonces vamos a dar de alta acá. Vamos a tomar como figura una persona, entonces, aquí vamos a poner la fecha 19/02/2018. Le decimos que no. Entonces,
El nombre va a ser, por ejemplo, Vargas. Suárez. Marlon. Ok. Celular. 313. 4488. Bueno, 448. 8745. Listo. Correo electrónico. Vargas Sua Mar. Arroba gmail.com. Ok. Entonces, vamos para propietario. Ok. Ahí. Este aquí es el vendedor propietario, arrendador. Bueno. Entonces, le damos un enter acá. Y el NIT. Entonces, o cédula, vamos a ponerle 85 974 621. Enter. Agente que está gestionando el proceso, F4. Bueno, ahí tenemos un agente. Banco de ese propietario. Vamos a ponerle aquí Banco Tequendama, por ejemplo. Ahorros, número 3563. Raya 00123 raya 789. Va. La fecha de cumpleaños. Entonces, 24 slash 03 slash 1992. Va. Entonces, guardamos el dato. Ese es el arrendatario. El arrendador, perdón. Acá le decimos aceptar. Bueno. Cerramos. Ahora vamos a meter el arrendatario. Vamos a pensar que aquí la figura es uno y uno, ¿no? Aquí puede suceder que los arrendatarios pueden ser dos, tres, o los arrendadores pueden ser dos, pueden ser uno, depende. Bueno, entonces vamos, 19-02-2018, ¿no? Entonces aquí vamos a poner un nombre. Entonces vamos a poner, por ejemplo, Duarte. Lino, Anabel. Bueno, celular 315 986 54 31. Listo, correo electrónico. Entonces, Anabel Dua arroba gmail.com. Entonces es el arrendatario. Entonces acá buscamos arrendatario. Le damos un enter. Identificación de Anabel. Entonces vamos a poner 54 967 375. Agente, Sandra. Cumpleaños, 14 de agosto de 1983. 4. Entonces guardamos la información. Entonces ya tenemos los datos correspondientes a las personas. Entonces vamos a cerrar. Y ahora vamos entonces a inscribir la propiedad. Entonces vamos a propiedades. Vamos aquí a ingresar la propiedad. Entonces aquí le vamos a poner la fecha de registro 19/02/2018. Enter, le decimos que no. Bueno, entonces aquí propietario. Entonces obviamente que aquí tiene que figurar el de Vargas, ¿no? Ahí está. Tipo de propiedad, apartamento, por ejemplo. ¿Qué negocio califica? Entonces acá dice promesa, arriendo, administración. Entonces vamos a ponerle arriendo. Banco. Entonces, ahí, si nosotros queremos, llenamos los datos. Si no, simplemente lo dejamos vacío. Recordemos que esos tres elementos que dice banco, cuenta bancaria, administrador, nombre de administrador es para cuando uno va a pagar la cuota de administración. Pero cuando existe la cuestión de que es administración arriendo, pero cuando es, digamos, por ejemplo, corretaje arriendo, no. Porque pues uno se desconecta de la figura en el segundo mes. Bueno, entonces, enter, 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 fecha de pagos, enter, publicado, enter. Mobiliaria, matrícula inmobiliaria, entonces le ponemos 50C raya 451287.
Bueno, entonces vamos a escribir, a describir la propiedad del dato geográfico. Entonces, departamento, por ejemplo, Bolívar, ciudad, Cartagena, dirección, entonces ahí le ponemos, por ejemplo, muralla, frente número 1, ¿listo? Bueno, veámosle que ahí. Apartamento número 401, torre 1, ¿listo? Edificio, las murallas. Eso es un ejemplo, ¿no? Bueno, vamos para el dato catastral. Entonces, ¿cuánto vale el inmueble? Entonces, el inmueble vale 150 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Listo. Área privada, entonces vamos a ponerle 00, 100 metros. Estrato, vamos a ponerle 3. Área construida, 00, 100. Etapa de construcción y tiempo de construcción, si quieres se lo anota, si no lo obvia. Vamos para los espacios del inmueble. Entonces tiene dos habitaciones, tiene un baño, tiene sala comedor, tiene cocina semi-integral. Bueno, listo. Vamos para equipamiento. Exacto para los niños, tiene balcón, cuarto de servicio no, lavandería sí, depósito sí. Chimenea, sí, y no tiene más. Vamos para la zona deportiva. Cancha squash y gimnasio, no más. Zona social. Entonces, tiene área para discapacitados, sobre vía secundaria, zonas verdes, salón comunal, zona para niños y terraza. Vamos para parqueadero. Un parqueadero tipo interior. Parqueadero para visitantes, para comunal, para bicicletas y para motos. Vamos para la seguridad. Entonces, 24 horas y tiene citófono. Y servicios públicos, si uno quiere se los anota, si no, pues simplemente déjase. Bueno, guardamos el registro. Aceptar y cerramos. Igual, si tiene que inscribir garajes, pues lo hace, si no, simplemente lo deja así. Si aquí nosotros vamos a consultar, aquí ya tenemos tres propiedades, ¿ves? Bueno, entonces cerramos acá y cerramos acá. Entonces vamos a hacer el contrato de corretaje. Entonces vamos a iniciar el contrato. Bueno, entonces acá la fecha, digamos, hoy se está firmando ese contrato de corretaje. Vamos a pensar hoy, 19/02/2018. Enter. Le decimos que no. Entonces acá, el tiempo no lo vamos a tomar en cuenta. El fin tampoco. Clase de contrato abrimos y ahí dice corretaje. Entonces elegimos corretaje. Destino, vivienda. Nombre del representante legal, si hemos firmado con una entidad jurídica, con su NID. Identificación del inmueble, entonces ahí aparece el inmueble de Vargas. Y la propiedad es un apartamento. Entonces, para esto aquí, buscamos corretaje y le damos un clic. Entonces en el corretaje, ahí está identificación, corretaje y de contrato, tal. Entonces, arrendador 1, F4. ¿Quién es el arrendador 1? Vargas. ¿Hay un arrendador 2? No. Arrendatario, abrimos. Está Duarte. ¿Hay un arrendatario 2? No. Y la inmobiliaria, el que está representando todo el papel. Valor del arriendo, entonces vamos a decir que son 1,5 millones. Comisión que se está ganando en el momento por la gestión de este proceso, 1,5 millones. ¿Listo? Se guarda la información y cerramos. Bien, entonces ahora si vamos a hacer una consulta, vamos a consultar los contratos por corretaje. Entonces aquí el contrato por corretaje, ahí podemos ver, está toda la información correspondiente, ¿no? Ahí está todo. Ver listado, podemos ver el listado de los corretajes. Listo, no hay valores prescritos por acá. Bueno. Si vamos a modificar datos, entonces acá dice actualizar,
Entonces, al actualizar, aquí tenemos que buscar un botón que diga actualizar contrato corretaje. Actualizar contrato corretaje. Aquí dice actualizar contratos corretaje. Entonces, acá simplemente buscamos el contrato de corretaje. Siempre que nosotros estemos acá jugando con esto, tenemos separado el proceso de los contratos de administración arriendo, que son continuos, el proceso de la promesa compraventa, aparte, y el corretaje que está dentro del contrato. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, en el momento de listar, cuando yo voy a listar acá, en las novedades solamente aparecen los contratos de administración arriendo. Y es, de ellos es de lo único que podemos establecer novedades, no más. Ahí no se ve ni corretaje, nada de esa cosa. Y en el listar están enfocados los elementos. Entonces, acá, por ejemplo, dice relación valores, contrato. Contratos, administración, relación arrendatarios versus contratos y apartamento está, bueno, ok. Entonces, en el momento de aquí, cuando dice arrendamientos, dice listar, aquí en la parte administración pendientes, bueno, aquí esto es de administración, me echa a ver acá. Contratos, corretaje. Listar, contratos de administración, esos son los contratos de administración. Listar, relación arrendatarios versus propietarios, entonces está solamente los de los contratos arriendo. Entonces, por ejemplo, la parte de listar corretaje, no, esa sí no la tengo. ¿Sí? Solamente tengo en la consulta, contratos por corretaje. La consulta de eso, y tengo el ver el listado acá. Pero esta lista igual se puede imprimir. Hacemos simplemente un clic derecho y o simplemente un print screen y lo puedes imprimir sin ningún problema. ¿Listo? Porque igual aquí pues no tenemos la impresión. Pero si quieres una impresión de los corretajes, tú me dices y yo con mucho gusto te lo hago. Bueno, entonces ahí está prácticamente de todo. La figura de este proceso que dice acá, ver fecha inicial y ver la fecha final, o sea, fecha inicial y fecha final está destinado para los contratos a administración arriendo. No incluye ni corretaje, ni promesa de compraventa, nada de eso. ¿Listo? Entonces ahí ya le dimos al detalle. Dar fin al contrato, pues estos son los contratos, pero de administración arriendo. Para eliminar, acá vamos a listar, acá un momentico, listar. Aquí estamos listando las promesas. Actualizar, listar, dar baja. Aquí se da la baja, pero de las promesas. No tenemos acá en el sistema para dar de baja los corretajes. No hay por ahora. Entonces, ni listar, ni dar de baja hay para corretaje. ¿Ok? Bueno. Y eso prácticamente es todo con respecto a los contratos. Bueno, entonces, lo que tiene que ver con las novedades solamente están aplicables para administración arriendo. No hay novedad aplicable para promesa ni para corretaje. ¿Listo? A nivel de la contabilidad, cuando se va a hacer el proceso de recibir el dinero, en el caso, por ejemplo, de el contrato promesa compraventa, el comprobante de ingresos será emitido por el lado de tercero y en el caso de el corretaje también. Ese dinero que se va a recibir prácticamente de esas personas como comprobante de ingreso del dinero, entonces va a ser comprobante de ingreso tercero. Y ahí se establece, pues, prácticamente la persona que va a trabajar en eso. Entonces, una sugerencia que yo te doy es la siguiente. Por ejemplo, si yo voy a hacer un comprobante de ingreso para definir, por ejemplo, el recibo del dinero de la promesa de compraventa, vamos aquí a establecer, por ejemplo, aquí total promesas por periodo, consultar, vamos a mirar aquí la consulta, por ejemplo, ver acá, digamos, las comisiones. Entonces, aquí, por ejemplo, la comisión de este primero fueron de 13 millones 500, ¿no es cierto? 13 millones 500. Entonces, en este caso, el promitente
Vendedor fue Bedoya Carrillo Juan Andrés, o sea, Bedoya Carrillo Juan Andrés es quien nos va a pagar, ¿no? Entonces aquí nos paramos acá, seleccionamos y simplemente copiamos esta parte, 13 millones 500, ¿no? Entonces salimos de acá y salimos de acá. Entonces vamos a hacer un comprobante de ingreso recibiendo ese dinero. Entonces vamos a generar acá un comprobante de ingreso recibiendo ese dinero. Entonces acá, 19 de febrero del 2018, enter. Entonces acá le decimos tercero. Entonces ahí le decimos control B. Ahorita le ponemos la identificación, ¿sí? Y después de eso, le damos un enter y ahí entonces ponemos valor recibido por comisión promesa. Y bueno, y le ponemos todos los detalles pertinentes que haya que poner. Al darle un enter, en ese momento, ¿sí? Entonces, acá en la suma le vamos a poner 13 millones 500 mil pesos moneda corriente. Enter. Bueno, si hay cheque, se coloca o transferencia, entonces también ahí se pone el banco donde que está haciendo la transferencia. Vamos a pensar Banco Popular. Entonces aquí transferencia electrónica elaborado así y guardamos el registro. Me eché a ver acá. Imprimir el registro. Vamos aquí a cerrar un momentico y vamos a entrar aquí en la consulta de comprobante de ingreso. Vamos a mirar ese registro. Entonces acá el valor, vamos a poner 13.500.000. Ay, espérate un momentico. Cerremos acá. Actualizar. Comprobante de ingreso. Entonces abrimos acá. Ok, tercero. Me eché a ver el tercero acá. Bien, entonces, por ejemplo, aquí en el actualizar del comprobante de ingreso del señor Bedoya, por ejemplo, no tenemos el NID. Entonces vamos a buscar ese NID. Entonces acá minimizamos, aquí cerramos, vamos a meternos acá en propietario, vamos a buscar aquí en consulta y vamos a buscar el señor Bedoya. Acá está. Entonces le hacemos acá a Bedoya. Por ejemplo, muestra a ver, Bedoya Carrillo Juan Andrés. La identificación de él. A ver, como propietario sería actualizar el propietario. Acá está, Bedoya. Entonces, buscamos la identificación de él, su cédula. NID, aquí está. Entonces, este NID que está acá, lo vamos a copiar, control C, cerramos acá y aquí volvemos otra vez a abrir. Entonces, aquí simplemente lo pegamos. Una vez que ya lo tenemos ahí, entonces le damos un enter. Entonces, observe que ahí ya apareció el valor recibido. Entonces, ahí le ponemos 13.500.000. ¿Listo? 13 millones 500, 13 millones 500, listo. Y aparece ahí eso, entonces guardamos. Aquí le decimos aceptar y luego imprimir el documento. Entonces ahí ya aparece ya 13 millones 500. Entonces esta es la figura para cuando hay que establecer la promesa de compraventa, o sea, el comprobante que
digamos, el comprobante de ingreso cuando la plata se recibe. Ya el otro efecto corresponde ya a una factura. Bueno, este sistema no tiene el nivel de facturas, pero se le puede establecer el nivel de facturas, pero eso ya, obviamente, de esa parte tiene un costo. El valor de eso es de 400 mil pesos. O sea, por 400 mil pesos yo adaptaría lo de la parte de la factura, que lleva su proceso, la parte de contrato en cuanto al trabajo de las novedades de la promesa compra-venta y corretaje, listado de corretaje, ¿sí? ¿Qué más sería? El listado de las promesas compraventas por periodo, listar. O sea, 1, 2, 3, 4. 4 cosas por 400 mil pesos. Pero toca pagar primero y después sí empiezo a echar trabajo acá. Eso es todo. Bueno, entonces vamos ahora a hacer el proceso para el caso del corretaje. Entonces, en el corretaje, aquí abrimos en contratos y vamos a hacer una consulta. Entonces, consulta por corretaje. Entonces, acá en el corretaje, pues acá el arrendatario 1, ahí está el arrendador. Entonces, de este es el que vamos a recibir el dinero. Entonces, control C. Y inmediatamente salimos de acá. Salimos de acá. Salimos de acá. Y nos vamos para contabilidad. Vamos aquí al instrumento, al comprobante de ingreso. Entonces aquí le ponemos 1902-2018, le damos un enter, le decimos este es un tercero, ahí en donde dice recibido de le pegamos, le damos un enter, pero como no tenemos el NID de la persona, entonces vamos a buscar el NID de esta persona. Entonces aquí minimizamos, aquí cerramos, vamos a buscar en propietarios, en actualizar esa persona, ¿no? Vargas Suárez, ahí está. Entonces acá está el NID de esa persona. Lo elegimos, control C, cerramos acá, cerramos aquí, y acá volvemos otra vez a tocar este primer botoncito que está sobremontado, ahí, y aquí le pegamos ese NID y damos un enter. Entonces, ¿cuánto es el valor que se recibió? 2 millones. ¿Listo? 2 millones. Ok, entonces aquí le damos un enter y ahí escribimos 2 millones de pesos moneda corriente. Y en el concepto le ponemos, entonces valor recibido por corretaje. ¿Listo? Y todos los detalles pertinentes que haya. Volvemos otra vez a hacer aquí un clic en la suma, le damos un enter. ¿Se recibió en efectivo? ¿Se recibió en cheque? O transferencia, entonces si fue transferencia, entonces ¿qué banco? Digamos Banco Santander y transferencia. Transferencia electrónica, enter, aquí le decimos así, que es el asistente quien lo hizo y se guarda el registro. Se le dice aquí aceptar, imprimir el registro, entonces ahí aparecen todos los datos, ¿sí? Todo está ahí. Cerrar y ahí prácticamente termina ese proceso. Y ya en cuanto al manejo de pagar la comisión para el agente por cuanto a la parte de la promesa o por cuanto al corretaje, entonces simplemente entramos al recibo de caja y tomamos allá agente y le pagamos respectivamente el valor. Entonces, lo único que nos queda aquí por hacer es lo de la parte de la novedad para explicar sobre la promesa y para explicar sobre el corretaje. Entonces, para hacer la suma, entonces está corretaje, que hay que hacer listado y novedades. Y promesa, novedades y listado. Y no más sería. Las novedades es para poder describir con qué comprobante de ingreso entró el dinero, con qué factura, si lo hay, por ejemplo, y la facturación. Pero eso no lo tenemos ahí, porque pues eso, mientras se hizo el proceso a nivel de todo esto, nunca lo pidieron. Pero yo sé que de pronto tú sí querrás tenerlo. Entonces, si tú lo quieres tener, yo te lo puedo hacer. Pero eso ya tiene un cobro que es de 400 mil pesos. Entonces, se cancelan primero y empiezo a hacer ese proceso. Si te interesa, si no lo quieres, pues no se hace. ¿Listo? Entonces, eso es todo. Cierro acá. Y cierro acá. Y ahí ya queda explicado prácticamente todo el manejo de este proceso.
¿Qué más quedaría? Pues cualquier duda que tengas, me comentas, por favor, por correo electrónico, las sugerencias o las cosas que quieras hacerme llegar. Muchas gracias y hasta pronto.